dudamos de cuál es el apoyo técnico que está utilizando el Consejo de Gobierno o el Gobierno en su conjunto para tomar este tipo de decisiones. Ya se creó la Agencia Digital de Andalucía, se ha creado otra agencia que se llama TRADE y se están también, bueno, de ahí encima de la mesa, la creación de la nueva ley de función pública y todo sin que se está llevando a cabo, sin que se tengan los informes de auditoría encima de la mesa. Para nosotros, estos informes de auditoría son imprescindibles porque estos informes de auditoría son los que van a marcar el antes y el después y el después en la toma de decisiones. Estos informes de auditoría son los que nos tienen que decir qué es de la administración lo que funciona, lo que no funciona y aquello que hay que mejorar. Entonces, entendemos que tomar decisiones de calado y en profundidad sin tener los informes de auditoría encima de la mesa, pues parece que no tiene mucho sentido. Salvo que una vez realizada la auditoría, el Gobierno pues no le haga caso a la auditoría, con lo cual pues no tendría ningún sentido porque ha costado un dinero también hacerlo. Y además fue una auditoría operativa pionera en el sector público, cosa que no se haya hecho ya no solo en España, sino en ningún país de Europa. También le pusimos de manifiesto al consejero de Hacienda nuestra preocupación en la medida en que había que seguir avanzando en la bajada de impuestos, en el impuesto de transmisión patrimonial, sobre todo para beneficiar a las familias numerosas y a las personas jóvenes que tengan, facilitarle el acceso a la primera vivienda, sacando una línea de avales para la parte correspondiente que el banco le suele pedir que deposite por transferencia o en efectivo. Y evidentemente, pues hoy en día, con la situación que tienen los jóvenes, en la que uno de cada dos jóvenes que están en el paro, pues obviamente pues no tienen los ahorros suficientes como para afrontar un desembolso de esas características. Estuvimos también tratando que hay que seguir avanzando en la bajada del impuesto de sucesiones y donaciones en los grupos 3 y el grupo 4. Hay un compromiso por parte de la consejería en que se va a trabajar y se va a realizar. Por nuestra parte, el propósito que tiene la consejería no es nuevo, pero lo que vemos es que el tiempo pasa, pero no se materializa en hechos concretos. Estuvimos hablando también de hacer una apuesta decidida por luchar contra la violencia intrafamiliar, que como sabéis se produce en el entorno doméstico, y bueno, pues también sacar una línea de ayudas para las familias numerosas en aras a fomentar la natalidad y luchar contra el reto demográfico. Por otra parte, con respecto a las últimas manifestaciones del propio presidente de la Junta de Andalucía, en el que se manifestaba a favor de prorrogar otra vez más el estado de alarma, en este sentido, bueno, en Vox lo tenemos muy claro y siempre lo hemos manifestado de esta manera, y es que nosotros le decimos al presidente de la Junta que no a los toques de queda, le decimos que no a las restricciones arbitrarias y le decimos que no a los recortes de libertad a los españoles. Juanma Moreno, por un lado, se ha manifestado en favor de prorrogar otra vez el estado de alarma, sin embargo, su vicepresidente Marín dice que no. Con lo cual, si el presidente de la Junta dice que sí y el vicepresidente de la Junta dice que no, creemos que es suficiente ya con la incertidumbre social que hay y con el declive social que hay como para que el propio presidente y el vicepresidente se contradigan. No entendemos la postura de Juanma Moreno, la verdad. No sabemos por qué se empeña en copiar las políticas de Pedro Sánchez. En Vox se lo hemos dicho siempre, en reiteradas ocasiones y muy claro. El estado de alarma es un estado de excepción encubierto. Y es un estado de excepción que atenta contra la libertad de los españoles. Las restricciones arbitrarias no han frenado la pandemia. Ya se nombra la cuarta ola. O sea, ola tras ola, tras ola, tras ola. Cuando lo que realmente ha ocurrido es que no se estaba preparado, a pesar de haber presumido de ello, para afrontar la pandemia. Y además, las decisiones políticas que no han estado basadas en criterios técnicos, esas decisiones políticas lo que han arrojado es un tsunami de paro y de miseria a los trabajadores.